Entre los compromisos públicos de la presente administración municipal se cuenta el que recientemente diera a conocer el presidente municipal Marciano Tzul Camal, en el sentido de que ningún funcionario público gozaría de vacaciones de fin de año. Pese a ello, desde la tarde de ayer ya se aprestaban todos los servidores municipales con responsabilidad directiva a dejar el municipio, pues en muchos casos provienen de Cancún o Playa del Carmen. Marciano Tzul Camal anunció por su parte que tomaría 2 o 3 días para estar con su familia a partir de hoy. La Navidad, como todos, yo creo que es disfrutarlo con la familia. Yo también voy a estar con mi familia. No hay nada fuera del otro mundo, como todos los ciudadanos de Tulum. Me imagino que tendrán esa necesidad de convivir un rato con su familia. Yo trabajo todos los días, tal vez le dedique 2 o 3 días a mis hijas, a mi familia, pero estoy pendiente. Ya sabes que me eligieron para los 365 días del año y pues todo el tiempo que yo permanezca. Declaraciones aparte, la previsión normal establecía que fuera hasta después del viernes 1 de enero del 2010 cuando los funcionarios municipales regresaran a sus oficinas. Sin embargo, en el ambiente de Palacio Municipal flota una preocupación por el reciente asesinato de un abogado y en un tiempo reportero, que algunos medios han empezado a vincular con un personaje de la política local. Por lo que es posible que, en realidad, por esta vez, se cumpla la versión oficial de que los representantes populares y directivos del municipio de Tulum permanezcan atentos en sus funciones sin tener vacaciones de fin de año.